Medidas de autoprotección frente a sismos y plan familiar de emergencia. Sismo es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía. Medidas de autoprotección para personas con discapacidad visual. Para la persona con discapacidad, durante el sismo trasládese a lugar seguro en su vivienda determinada en el plan familiar de emergencia. Si está fuera de su vivienda, pida ayuda a otras personas para ir a un lugar seguro. Cuente en voz alta hasta que pase el sismo. Puede ayudarlo a mantener la calma. En caso de quedarse atrapado, utilice un silbato o algún implemento que genere sonido. Después que pase el sismo y si las circunstancias lo permiten, evacúe el lugar según el plan familiar y trasládese al lugar seguro donde debe esperar la ayuda. Continúe en este sitio haciendo sonar el silbato para que otras personas lo ayuden. Para el familiar, cuidador o persona que presta ayuda, identifíquese con claridad y ofrezca su ayuda. Ofrezca su brazo u hombro. No tomarle de su brazo a la persona con discapacidad ni del bastón, ya que él se guía por los movimientos de su cuerpo. Si necesita usar una escalera, ubicar la mano de la persona con discapacidad en el pasamano. Utilizar palabras claras como izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. Medidas de autoprotección para personas con discapacidad auditiva. Para la persona con discapacidad, ubíquese en áreas seguras libres de caídas de objetos que representen peligro con la técnica que se debe emplear. Agáchate, cúbrete y agárrate. Si tiene que evacuar, muévase lentamente y de manera segura. Para el familiar, cuidador o persona que presta ayuda, informe a la persona con discapacidad auditiva sobre la emergencia con un leve toque en el hombro o por un sistema de alerta con banderas, tarjetas por colores o imágenes previamente informado. Utilizar una linterna para señalar dónde se encuentra y facilitar la lectura de labios en caso de suspensión del fluido eléctrico. Ofrezca ayuda y espere que sea aceptada. Sitúese frente a la persona y establezca contacto visual. Hable en forma clara y sencilla, despacio, articulando cada palabra para una mejor comprensión. Si la persona no entiende, intente escribir lo que quiere decir con letras grandes, de imprenta y claras. Si resulta difícil entender lo que la persona quiere decir, pídale que lo repita o lo escriba. Verifique si el dispositivo de audición se encuentra en buenas condiciones. Medidas de autoprotección para personas con discapacidad física. Para la persona con discapacidad, ubíquese en áreas seguras libres de caídas de objetos que representen peligro con la técnica que se debe emplear. Agáchate, cúbrete y agárrate. Pida ayuda en caso de evacuación hasta el lugar seguro. Permanezca en el lugar seguro hasta que se lo indiquen. Comunique sobre las necesidades, lesiones o heridas a los miembros de organismos de socorro. Para el familiar, cuidador o persona que presta ayuda, identifíquese inmediatamente y ofrezca su ayuda. Ayude a la evacuación de manera ordenada y segura, comprobando si hay obstáculos en el camino. Movilice a la persona con discapacidad física, guiándola cuidadosamente. No empuje a otras personas que transitan por la ruta de evacuación. Emplear técnicas de apoyo al evacuar a la persona con discapacidad de acuerdo al siguiente criterio. Persona con discapacidad física que usa silla de ruedas. Asegure a la persona a la silla de ruedas con un cinturón. Solicite apoyo de otras personas en el caso de subir o bajar gradas. Sujete y baje de espaldas a la persona con discapacidad física que utilice silla de ruedas, garantizando su seguridad. Utilice una linterna en la silla de ruedas en caso de suspensión del fluido eléctrico. En caso de no poder movilizar a la persona en su silla de ruedas, puede realizar un levantamiento con ayuda de otra persona. Persona con discapacidad física que use muletas, prótesis u otras ayudas técnicas. Si la persona se moviliza con ayuda de muletas, bastones o andadores, podría bajar o subir con mayor seguridad. No toque sus muletas, pues son su punto de apoyo al evacuar a una zona segura. En caso de quedarse atrapado, utilice un silbato o algún implemento que genere sonido.
Procure ser descriptivo acerca de lo que esté sucediendo. Medidas de protección para personas con discapacidad intelectual. Para el familiar, cuidador o persona que presta ayuda. Explique lo que está sucediendo de la manera más sencilla posible. Llame a la calma y ofrezca ayuda. Dé instrucciones cortas, claras y sencillas, tanto a la persona con discapacidad como a su acompañante. Tenga mucha paciencia para comprender lo que dice y lo que necesita. Ubíquese en áreas seguras, libres de caídas de objetos que representen peligro, con el apoyo de su cuidador o responsable. Evacúe de manera ordenada y segura. Evite los movimientos bruscos durante el transporte o movilización al evacuar a una zona segura. Usualmente, estas personas caminan despacio, de modo que, si se requiere una caminata rápida, hágalo sin necesidad de empujarle. En el caso de que la persona con discapacidad requiera de atención médica, se debe pedir ayuda inmediata llamando al número único para emergencias, 911.